supuesto que rechazamos cualquier tipo de amenaza que ponga en riesgo la estabilidad económica de nuestro país. Nos solidarizamos con las acciones y las negociaciones que se lleven a cabo, todas y una de estas que tengan que vayan encaminadas, obviamente, a que se impulse el desarrollo económico en ambos lados de la frontera, que se entienda que lejos de competir, pues siempre nos hemos complementado, y lo vemos aquí especialmente en la frontera de Tamaulipas, y que sin embargo, pues nosotros como grupo de gobernadores, por supuesto que nos mantenemos firmes en apoyar y respaldar a las acciones que se lleven a cabo en esta negociación.